Bueno, como siempre, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Nelson Ramírez. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal y a través de mi plataforma. Amiga y amigo del signo de Sagitario, si te quieres comunicar conmigo, puedes hacerlo a través de mi número de WhatsApp. Más 1-917-982-6361. Más 1-917-982-6361. Mi número de contacto, mi número de WhatsApp. Hay muchas personas en esta plataforma que observan mis videos, pero que no me siguen. Y a veces me dicen, Nelson, pero es que la plataforma no me avisa. Tienes que comenzar a seguirme y tienes que darle a la campanita para que el canal te avise en el momento en que estoy conectado. Sagitariana, sagitariano, que el poder bendito, que el poder divino, que el poder de Dios limpie tu mente, limpie tu cuerpo, tu espíritu vivo en esta hora y en este sagrado momento. Que toda tranca, obstáculo, problema, dificultad, malos entendidos o malos pensamientos salgan de tu camino. Santa Elena, tú que subiste al monte Calvario y del santo madero arrancaste los tres clavos con que fue clavado y crucificado nuestro Señor Jesucristo. Tú que lanzaste un clavo al mar para amasar y doblegar las aguas. Yo te pido en esta hora y en este sagrado momento que lances un clavo al mar para amasar los enemigos visibles o invisibles, corporales o espirituales. El segundo clavo se lo diste a tu hijo Constantino para que saliera de su deuda y de sus pecados. Te lo pido prestado en esta hora y en este sagrado momento para esta cristiana y este cristiano de Dios que lleva por nombre y esté allí. Sagitariana y sagitariano, repite su nombre. Para que a través de este clavo usted pueda pagar todas sus deudas. Y el tercero te lo pido prestado como una guía de protección para incorporarlo en la vida, en la mente y en el cuerpo de esta cristiana y de este cristiano para que hoy, mañana y siempre tenga la paz, la tranquilidad, la dicha y la evolución que tanto anhela y que tanto desea, amiga y amigo del signo de Sagitario. Vamos, sagitariana, sagitariano. La primera carta, el 9 de bastos. La segunda carta, la sota de bastos. Viene en camino, te viene a visitar una hija o un hijo para compartir un momento agradable, para compartir un momento ameno. La carta del 9 de bastos, la carta de la sota de bastos. Aquí habla la familia, el hogar, la estabilidad, el crecimiento. Aquí dice, nace la reunión familiar. Aquí dice que te viene a visitar una hija o un hijo. Aquí dice que tú quieres compartir en familia, tú quieres recuperar tu familia porque tú sientes que tu familia se abrió. Ahora, el 9 de bastos con la carta de la sota de bastos, ¿quién es esa hermana, esa prima que siente perturbaciones, que siente situaciones a nivel espiritual? Mira, el 9 de bastos con la carta de la sota de bastos dice que usted, geminiana, geminiano, hace vida con una espiritualidad. Tú sientes que tú estás durmiendo y alguien se te sienta en la cama. Tú sientes que usted está durmiendo y alguien se te monta encima. ¿Tú sabes cuántas cosas logras presentir y sentir tú? Sagitariana y sagitariano, tú tienes una entidad con la cual usted está haciendo vida, que está recostada a usted. Y por eso usted a veces siente mucho cansancio, a veces te da mareo, a veces sientes como dolores en tu cuerpo, porque dime si tú últimamente no has estado sintiendo, sagitariana, sagitariano, no has estado sintiendo unos cambios en tu cuerpo, dolores. Sientes que te pegan dolores en el cuerpo y no sabes por qué. Sientes que se te cae el cabello. Sientes como un cansancio. Tienes como un cambio hormonal. A veces sientes que el estómago se te llena de gases porque aguanta toda esa energía. Porque además esa espiritualidad te está absorbiendo la energía. La carta del 9 de bastos con la carta de la sota de bastos. Tú tienes una sobrina, un sobrino, alguien de tu familia que perdió la conciencia, que entró en un estado de depresión, se volvió loca, se volvió loco, o sea, se desconectó. Tienes alguien de tu familia que se desconectó, es más, alguien de tu familia se fue lejos. Alguien de tu familia se fue hace tiempo y está desaparecida, desaparecido, que no quiso tener más contacto con tu grupo familiar.
La carta del 7 de espada dice, nadie sabe lo que está en el fondo de tu corazón. Junto con la carta de la rueda de la fortuna, tú sientes que te han quitado tu suerte. Tú sientes que te han quitado tu dicha, tu evolución. Sagitariana, sagitariano, tú sientes que alguien te tiene tanta envidia, que te tienen tanta rabia, tanto resentimiento, tanto odio, que te quitan tu suerte, tu evolución y tu prosperidad. Tú sientes que estás rodeada y rodeado de personas tóxicas. El 7 de espada con la carta de la rueda de la fortuna. Mira, cuando uno ve el 7 de espada con la carta de la rueda de la fortuna, usted tiene que tener cuidado con sus cosas, con su dinero, con sus pertenencias, con sus cosas de valor. Porque, por ejemplo, un 7 de espada con la carta de la rueda de la fortuna, entonces dice que usted lastimosamente alguien le quitó o una casa o un terreno o una propiedad. O a ti no te reconocieron. Tu padre no te reconoció, tu familia no te reconoció y no te quiso hacer parte de una herencia o una propiedad o un dinero. El 7 de espada también con la rueda de la fortuna, estás peleada con el, y peleado con el dinero. Tú sientes que el dinero no te alcanza, que el dinero no te dura. Ten mucho cuidado porque el 7 de espada no puedes jugar con ningún tipo de animal si no quieres salir herida o no quieres salir herido. Aquí dice que puede haber un animal, sea un perro, un gato, un pájaro, un loro, lo que usted quiera. No te juegues con esos animales. Sobre todo si no son suyos, porque te pueden herir, te pueden morder, te pueden hacer un daño. Dice la carta del 7 de espada que usted tiene que tener en su cuarto, escúchame bien, porque yo te veo sagitariana, sagitariano. ¿Cómo te sientes en la parte del amor, en la parte sentimental? Porque aquí dice que tienes que colocar dos patos de madera en tu cuarto para atraer el amor, para atraer la paz y la tranquilidad y el equilibrio dentro de la relación. ¿Usted me entiende? Usted debe agarrar y colocar dos paticos de madera en su cuarto para traer la paz, la tranquilidad, el equilibrio en la parte familiar, en la parte del amor. La carta del 7 de espada con la carta de la rueda de la fortuna. Tú sabes que hubo alguien de tu familia. Hubo alguien de tu familia que dejó un entierro. Alguien de tu familia que dejó algo guardado, algo escondido. Y se quiere comunicar contigo a través de un sueño para dártelo. Yo no sé si es un papá, una mamá, una abuela, una tía, una mejor amiga, pero alguien falleció, un ancestro suyo falleció y dejó algo que te lo quiere dar y te lo quiere entregar es a ti. La carta del 7 de espada, nace la columna, nace la cervical, dolor de espalda, dolor, presión arterial, dolores en el cuerpo, dolores en la espalda. Mucho cuidado con esto. Ten mucho cuidado porque lo que están trabajando, lo que están en la empresa, yo no sé si es que va a haber una reducción de personal, yo no sé si es que vas a tener un enfrentamiento con alguien en tu compañía y te pueden terminar sacando de la empresa. Si nosotros lo vemos bien, estas cartas me están anunciando un problema en la parte laboral. También dicen las cartas que estás acumulando mucho estrés. Estás acumulando mucho estrés. Necesitas más espacio. Necesitas más tranquilidad. Tienes mucha presión en este momento encima. Falta comunicación con tu familia y con tu pareja. Yo siento estrés, siento presión y te falta como más comunicación con tu familia, con tu pareja, con tus seres queridos. Yo te quiero preguntar también lo siguiente. Sagitariana, sagitariano, hay alguien que a ti te gusta, pero que tú sabes que no te conviene. Pacua, no macua, se llaman paticos pacua. Eso está en el Feng Shui. Señores,
Hay una persona sagitariana, sagitariano, que tú sabes que a ti no te conviene. Hay una persona que quiere una relación contigo, un compartir contigo, montar un proyecto o una relación amorosa. Y tú sabes que esta persona, mira, que está en caballo de espada. O es que quiere algún tipo de relación contigo que tú sabes que no te conviene. O, escúchame bien, o esta persona quiere montar un negocio contigo y tú sabes que a ti no te conviene. No te conviene, lo que no sirve se bota, amiga. No te conviene. Ahora, si usted me dice a mí, no, Nelson, yo lo que quiero es darme un gusto, ¿sabes? Me la voy a comer o me lo voy a comer y después yo abro. Si tú tienes esa mentalidad y eso no te afecta, hágalo. Total, esta vida es una sola y lo que pueda hacer usted o no, eso nada más lo va a saber usted y su cuerpo. Porque total, esta vida es una sola y no se puede perder. Y si eso es lo que te provoca, hazlo. Pero si tú sabes que esa persona no te conviene, primero porque te vas a enamorar, apártese de esa persona. La carta del As de Bastos, la carta del 3 de Copa, la carta del 6 de Espada. Tienes alguien en tu familia que es un parásito, porque aquí nacen los parásitos, aquí nacen las bacterias. Primero, tienes que limpiarte, hacer en lo que puedas. Yo no sé si eso se hace ahorita, se hacía mucho antes, pero hay que hacerse una limpieza porque tienes gastritis, así de problemas estomacales, pero aquí nace la Helicobacter pylori y aquí nace limpiar bien los alimentos. Y segundo, en tu familia tienes una persona que es un parásito, no trabaja, no estudia, no hace nada. Literalmente se mantiene lo que da la familia. Sagitario, tu número de la suerte es el número 6528. 6528. Vamos con Capricornio.